Bueno, boas tardes. Para sinalar os 35 anos da Aula Castelao de Filosofía, organizamos coa colaboración do Concello de Pontevedra esta pequena xuntanza na que dialogar con Ramón Gostroguel. Para nos unha honra e unha oportunidade telo aquí en Pontevedra para fornecer a nosa reflexión acerca dos mecanismos de dominación que nestes tempos asolagan todas as terras e entrever as novas posibilidades de futuro que se abren cando outras voces fora do pensamento dominante, toman a palabra. Ramón Gostroguel é sociólogo puertorriqueño. Actualmente traballa no Departamento de Estudos Étnicos da Universidade de Berkeley, California. Destaca polo seu traballo sobre decolonización e está especializado en estudios étnicos, migracións internacionais e política e economía do sistema mundo. Gostroguel forma parte do proxecto crítico latinoamericano Modernidade e Colonialidade, do que forman parte, entre outros autores, Guartem Mignolo, Aníbal Quijano ou Enrique Dussel. Este grupo de investigación multidisciplinar parte da reflexión sobre as relacións de poder centro-periferia herdadas do mundo colonial e da constatación de que os procesos de independencia político-xurídica dos séculos XIX e XX non redundaron na emancipación dos povos colonizados. As categorías epistémicas da modernidade, espalladas polo mundo a través da expansión capitalista, forman parte da lógica da dominación que se perpetúa alén da configuración xurídico-territorial. Grossfogel propón unha emborcadura radical, un xiro decolonial que descentre a llada dominante para afrontar o futuro dende a interculturalidade, abandonando os paradigmas de pensamento eurocéntricos. Agradecemos a Ramón Gostroguel a amabilidade de compartir connosco o seu tempo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Aula Castelao, muchas gracias al Ayuntamiento de Pontevedra. Me han pedido que explique un poco lo que es esto del giro decolonial y que me enfoque más en los aspectos filosóficos, de manera que para aquellos que quizás estaban oyendo más, esperando un discurso más, un poquito más de barricada, pues quizás no los voy a satisfacer, pero voy a enfocarme más en las partes, como este, el Aula Castelao está enfocada en el tema filosófico, pues me voy a enfocar más en esos aspectos. En primer lugar, esta perspectiva del giro decolonial nace de una gran insatisfacción con, pongámoslo así, la derrota política del socialismo del siglo XX y de los movimientos de liberación nacional del siglo XX. Es decir, esa derrota política donde ese proyecto con el que se soñó en el siglo XX terminó de una manera o de otra derrotado. A pesar de que en muchos lugares fueron victoriosos en términos de políticos, porque en muchos lugares llegaron a, como se diría, en muchos lugares llegaron a tomar el poder, ¿no? Llegaron a estar en posiciones de poder, sea porque destruyeron administraciones coloniales de larga duración, en el caso de los movimientos de liberación nacional, sea porque hubo un triunfo frente a estados neocoloniales o estados imperialistas, como el caso ruso, o etcétera, ¿no? Entonces, es parte de la reflexión de el giro decolonial viene por preguntarnos qué pasó y cómo dar respuesta a esa derrota política y cómo pensar entonces un proyecto de liberación de cara al siglo XXI que no repita los problemas o los errores del XX. Cómo hacer de la lucha de liberación de los pueblos del siglo XXI una lucha que tome en cuenta los problemas y errores de las luchas de liberación del XX, por un lado. Por otro lado, hay esa temporalidad
de la perspectiva de colonial es una temporalidad, podríamos decir, de 200 años, porque todo el imaginario de transformación del mundo es un imaginario que viene a partir de la Revolución Francesa, 200 años. Y de ahí tenemos los proyectos revolucionarios que ocurren en diferentes partes del mundo, que intentan transformar el mundo que vivimos. Hay otra temporalidad que es de más larga duración, que es también una insatisfacción con la civilización que vivimos. Y una civilización que ya decimos que tiene 500 años porque partimos de otra temporalidad que ya no es 1789, que es la Revolución Francesa, que sería el año de comienzo de esa temporalidad de la cual estaba describiendo, sino que sería 1492. Es decir, la expansión colonial europea. Y entonces, ¿cómo a partir de esa expansión colonial europea se construye el mundo en que estamos? ¿Bien? El mundo en que estamos es un resultado de esos 500 años. En gran medida, los movimientos que emergen contestatarios frente a ese mundo, que van desde el siglo XVI hasta hoy, pero que el movimiento, vamos a poner, de liberación nacional y socialista del siglo XX se inspira mucho en 1789, la Revolución Francesa, 1848, las revoluciones en Europa del siglo XIX y luego 1871, la Comuna de París. Pero también hay otras temporalidades ahí que vienen, por ejemplo, la Revolución Haitiana, en 1804, ¿no? O la Revolución China, ¿no? O la Revolución Rusa, o las revoluciones que ocurren en el Tercer Mundo en el siglo XX. Entonces, tenemos ahí muchas temporalidades, ¿no? Y parte del giro de colonial es intentar entender qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y de dónde viene? ¿No? ¿Cuáles son los problemas? El primer asunto es que el giro de colonia intenta hacer es un cambio en la geopolítica del conocimiento. Es decir, cómo, desde dónde pensamos el mundo. Es decir, si pensamos el mundo desde un punto de vista eurocentrado, desde un punto de vista europeo, o si pensamos el mundo desde otras geopolíticas del conocimiento, desde otras geografías. Desde otras experiencias histórico-sociales, ¿no? La experiencia africana o la experiencia en América Latina o la experiencia en Asia, en diferentes lugares, ¿no? ¿Desde dónde pensamos el mundo? Esa es una de las preguntas, ¿no?, que hacemos en el giro de colonial. Si nosotros miramos el proceso de los 500 años como una primera temporalidad, casi siempre el paradigma con que nos manejamos en las izquierdas es que a partir de 1492 se da la formación de un sistema mundial capitalista donde en esa expansión europea al resto del mundo se produce un sistema económico global que se ha nombrado como el sistema capitalista mundial. Ese mercado mundial capitalista se crea con la colonización de las Américas, como un primer momento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del paradigma que informó las luchas de liberación y sobre todo el socialismo del siglo XX, era el paradigma de que estamos en un sistema económico, que muchos de los problemas que vivimos en el mundo hoy se debe a un sistema económico que hay que superar, en este caso el sistema capitalista, y que se superará a través de organizar una lucha de clases contra ese sistema, y que a través de la solución de ese sistema económico, de solucionar el problema del sistema capitalista, se solucionarán los demás problemas, porque los demás problemas se conciben como superestructura. Es decir, el sexismo, que viene de relaciones de dominación, ¿no?, de género,
o el racismo de relaciones de dominación raciales, coloniales, o el ecologicidio, la destrucción de la ecología planetaria, etcétera, pues todo eso constituye parte de la superestructura del capitalismo. Y en última instancia, lo que estamos viendo a través de todas esas múltiples opresiones no es otra cosa que la dominación de un sistema económico y de una lucha de clase, ¿no? Que en última instancia explicaría todas esas opresiones y todos esos problemas. Bueno, parte de lo que pasó en el socialismo del siglo XX es que, enfocado bajo esa presuposición de que es un problema de un sistema económico y que resolviendo el sistema económico se resuelve lo otro, bajo ese paradigma, en realidad lo que ocurrió fue que no solamente no se solucionó todo lo otro, es decir, todos los otros ismos, sexismo, racismo, ecologicidio, todos esos otros problemas no se solucionaron, sino que incluso el que se propuso solucionar no se solucionó, es decir, el económico. De alguna manera, el tema económico en el mundo socialista del siglo XX no se llegó a solucionar, sino que de alguna manera todas esas sociedades terminaron de alguna manera en diferentes formas de capitalismo, ¿no? A finales del siglo XX. En algunos lugares incluso con los obreros levantándose contra el llamado Estado obrero, ¿no? El caso de Polonia, ¿no? El caso, si se acuerdan, ¿no? En los años 80, para los que tenemos la edad de recordarnos de esos años, ¿no? Pero entonces el tema que intentamos pensar aquí es, bueno, ¿qué pasó y por qué? ¿Por qué pasó? O sea, ¿qué pasa con el paradigma en sí mismo? ¿Por qué ese paradigma nos llevó donde nos llevó? ¿Y qué tipo de paradigma necesitamos para de cara al siglo XXI? Bueno, hay varios puntos que quisiera tocar en la discusión. El primer punto es, ¿de dónde viene la idea de que estamos en un sistema económico y que ese sistema económico es el que crea todos los problemas que tenemos a nivel planetario y que solucionando eso se lo soluciona al otro, ¿no? Esa idea que fue muy fuerte en el socialismo del siglo XX y que bajo esa premisa yo planteo que no solamente no se solucionó lo que se propuso solucionar, sino ni siquiera lo que originalmente se planteaba, que era solucionar el problema económico. No se solucionó el problema del patriarcado, el problema del racismo, el problema del colonialismo, el problema del imperialismo, el problema del ecologicidio planetario. O sea, no se solucionaron esos problemas, sino que ni siquiera el económico se llegó a resolver. El económico, de alguna manera, en muchas de las sociedades que llamamos el campo socialista, se constituyeron lo que se llamaba el socialismo realmente existente, con toda una serie de problemas en términos de autoritarismo de Estado, etcétera, o capitalismo de Estado, como en muchos lugares ocurrió. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí, ¿no? En los debates que yo personalmente he tenido con la escuela del sistema mundo, Wallerstein, Arrighi, esta escuela que habla del capitalismo como un sistema mundo, ¿no? Un sistema mundial que se forma a partir de la expansión colonial europea en 1492. Yo siempre le preguntaba a ellos, ¿y por qué ustedes dicen que lo nuevo que aparece a partir de 1492 es un nuevo sistema económico? ¿Qué pasa con otras formas de dominación que aparecen ahí? Y entonces ellos siempre me respondían, mira, el capitalismo es lo nuevo que surge porque el patriarcado ya existía, el racismo ya existía, la cristiandad ya existía. Todas esas cosas no son nuevas. Lo nuevo es un nuevo sistema de acumulación a escala mundial, el sistema capitalista. Entonces yo les decía a ellos, yo vengo del Caribe, ¿no? Y conociendo un poquito historia del Caribe y de América Latina, pues yo sabía que en América Latina no existía cristiandad antes de la llegada de los europeos,
no existía racismo antes de la llegada de la colonización europea. No existía patriarcado antes de la llegada de la colonización europea. Es decir, había otro sistema, otras civilizaciones con otras lógicas de dominación muy distintas a la que tenemos hoy y a la que existía en Europa en la época. Para empezar, no había cristiandad, no había cristianismo en las Américas, eso no existía. No existía, había muchas de estas formas de dominación, no existían en las Américas. Y sin embargo ellos me decían, eso no es nuevo, eso ya existía. Yo digo, pero entonces, ¿desde dónde estás pensando el mundo? ¿Lo estás pensando desde Europa entonces? ¿No estás pensando en... si cambia la geografía de la razón y empiezas a mirar esa misma expansión colonial europea desde el otro lado, pues claro, aparece entonces una multiplicidad de relaciones de dominación que llegan al mismo tiempo y que no se agotan en la económica. Es decir, cuando Europa se expande a las Américas, trae consigo, no solamente se crea un nuevo sistema de acumulación, que en eso ellos tienen, están en lo correcto, pero es que ahí es donde me distancio. No es solamente eso, es que se crea un sistema de dominación patriarcal que se expande a las Américas y que no existía allí. Se crea que es de raíz cristiana, es el patriarcado de la cristiandad el que se exporta para allá. Es decir, eso no existía allí. Se genera unas relaciones de dominación racial que ya empiezan por aquí con la conquista de Al-Ándalus, de musulmanes y judíos aquí, ya en el siglo XV. Empieza a haber una especie de protorracismo emerger en el siglo XV, que luego, cuando llegan a las Américas, eso se exporta y se clasifican a los indígenas en las Américas como sujetos sin alma. Es decir, como gente, animales, ¿no?, en la fauna. Entonces, empieza a haber una serie de relaciones de dominación que, cuando cambia la geografía de la razón y empiezas a mirar la misma expansión de Europa, en vez de Europa saliendo, Europa llegando, empiezas a ver, entonces se te visibilizan una serie de jerarquías de dominación que, cuando la ves Europa saliendo, se quedan invisibilizadas porque las das por sentadas, que es lo que yo le decía a Wallerstein y a Arigui. Yo le decía, mira, al tú pensar en Europa saliendo, tú das por sentado todas estas formas de dominación que son locales de Europa y estás asumiendo que son mundiales y por tanto dices que no son nuevas. Bueno, no serán nuevas desde el punto de vista europeo, pero son completamente nuevas para el resto del mundo. Entonces, si eso es así, tienes que teorizar en el concepto del sistema mundo, necesariamente todas esas otras relaciones de dominación. No las puedes dejar de lado como algo secundario, como algo que no es nuevo, porque es completamente nuevo para el resto del mundo. No sé si me siguen aquí. Entonces, por tanto, no puedes dejar de lado el tema de las relaciones de dominación que se dan en un sentido más amplio que simplemente en el plano económico, es decir, la dominación religiosa, donde exporta un sistema religioso de dominación sobre las otras espiritualidades que existían por allá, ¿no? Y intentan convertir a todo el mundo allí por la fuerza, ¿no? Tiene la exportación de un sistema de patriarcado muy particular, que es el patriarcado de la cristiandad, no es el patriarcado de otras partes del mundo, es el de la cristiandad el que se va para allá, ¿vale? Con unas formas particulares de dominación de la mujer, de sexualidad, género, etc. ¿Bien? Se exporta un sistema racial que en un primer momento tiene una clave teológica, porque en un primer momento el tema era, por la cosa de la cristiandad y la conquista de moros y judíos en lo que llaman aquí la reconquista, que son gran mito, yo le llamo la conquista, en ese momento tienes la formación de esta idea de sujetos que tienen alma y sujetos que no tienen alma. Entonces, esos que no tienen alma forman parte del mundo animal, ¿no? Etcétera. Entonces, hay una serie de relaciones de dominación que van imbricadas con la formación del sistema capitalista desde el primer día. ¿Bien? Si eso es así, entonces lo que se expande no es un sistema económico. Lo que se expande es una civilización.
¿vale? Es una civilización, porque estamos hablando de una multiplicidad de jerarquías de dominación que no se agotan en simplemente económicas, formas de autoridad política, ¿no? En este caso, las relaciones coloniales, ¿no? Como forma de autoridad política que se impone por la fuerza en las Américas y luego en África, luego en Asia, en otras partes del mundo. Formas de dominación raciales, donde el europeo es el superior y los otros son inferiores. Formas de dominación de género y de sexualidad, ¿no? Una forma de patriarcado muy particular que se exporta a las Américas. Formas de economía, porque se genera entonces una, todas las formas de trabajo coercitivo que existía en la península ibérica, se pasa a las Américas, por ejemplo, las formas feudales y las formas esclavistas se pasan a las Américas y, claro, bajo la dominación de un mercado capitalista mundial, porque se va a producir ahora no por un señor feudal que va a acumular riqueza y objetos, sino que allí se va a esclavizar poblaciones o a someter poblaciones a trabajo coercitivo para vender por una ganancia lo que produce en el mercado mundial. Es decir, ya hay una lógica capitalista allí, aunque todavía las relaciones de producción no haya trabajo asalariado, haya trabajo esclavo o trabajo semifeudal. Y, es decir, incorporan a las poblaciones colonizadas a formas de trabajo coercitivo, donde, pero bajo una lógica de acumulación capitalista, porque la idea no es que estos esclavos producen bienes que van a ir a Roma para que el emperador y sus séquitos tengan estos objetos para vivir con riqueza, sino que ahora la lógica es otra. La lógica es producir mercancías que van a ser vendidas por una ganancia en el mercado mundial. O sea, que entra una lógica de ahora de mercado capitalista, pero bajo formas de producción coercitivas en los pueblos colonizados, ¿bien? Y eso está ocurriendo siglo XVI, ¿bien? Entonces, tienes una forma de relaciones entre lo humano y otras formas de vida que son concebidas desde el dualismo de la cristiandad, que luego con René Descartes, el filósofo, el que se considera primer filósofo moderno, se va a secularizar esta narrativa de humano. Él decía hombre, naturaleza, pues para Descartes las mujeres estaban en la naturaleza, ¿vale? O sea, eran seres inferiores que pertenecían a la naturaleza. Pero para entendernos en el lenguaje de hoy, más políticamente correcto, estaba diciendo los humanos y las otras formas de vida, ¿no? Que no son no humanas, ¿no? Las formas de vida no humanas. Entonces, había un dualismo, ¿no? Donde se concibía ontológicamente como diferente la vida humana de otras formas de vida. Entonces, en esa cosmovisión cartesiana, que viene ya desde la cristiandad, en ese dualismo entre la naturaleza como algo que pertenece al mundo del diablo, ¿no? Algo del mundo maléfico, del diablo, etcétera, y el lado de los humanos, que son el mundo de los cristianos, y claro, todo el que es diferente en el lado de los humanos pasa al lado del demonio, ¿no? Entonces, en esa visión maniquea de la época de la cristiandad, esa visión se seculariza en la noción hombre-naturaleza, en el dualismo cartesiano humano-naturaleza, y donde todo lo que es naturaleza es inferior a lo humano y es ontológicamente seres separados del humano. En otras palabras, la vida humana no depende de esos seres, la vida humana está separada ontológicamente de esas otras formas de vida, y por tanto esas otras formas de vida las puedes destruir y no pasa nada, porque la vida humana se concibe como insulada de la coexistencia con esas otras formas de vida. Por tanto, toda tecnología tiene cosmología. En otras palabras, bajo esa cosmovisión dualista cartesiana, tienes ahí ya la racionalidad de la destrucción de la vida, porque toda la tecnología que hemos producido por los últimos 400 años en el sistema capitalista mundial está informado por esta cosmovisión cartesiana, dualista ontológica, donde se concibe que el humano está aquí y las otras formas de vida por allá. Y que si destruyes aquello por allá, la vida humana sigue como si nada, porque no depende de eso.
Es decir, hay un dualismo en esa visión donde las tecnologías que produce bajo esa cosmovisión van a ser destructivas de la vida. Yo siempre digo que cuando nosotros, si se fijan, el mundo capitalista hoy siempre, y la civilización occidental en general, siempre cuando hay algo de lo cual pueden tener crédito, siempre van a decir, no, nosotros los occidentales. Pero cuando esa civilización crea problemas en el planeta Tierra, entonces dice los humanos. En otras palabras, los humanos somos destructores de la vida. Yo en eso me distancio de esa retórica porque yo no creo que... Se hacen humanistas, ¿no? Cuando se trata de asumir responsabilidad sobre problemas que crea esta civilización, entonces se hace humanista. Se dice, los humanos destruimos la vida. No es cierto. Los humanos hemos vivido en el planeta Tierra por miles de años, con todas las críticas que podamos hacer a todas las civilizaciones previas, a todas. Ninguna ha sido tan destructiva de la vida como esta. Porque las otras operaban con cosmología heurística. Es decir, no había dualismo. Se concebía la vida como un todo dentro de un cosmos, que lo puedes ver en el mundo andino con el Pachamama, lo puedes ver en el mundo africano con el concepto de Ubuntu, o lo puedes ver en el mundo musulmán con el concepto de Tawhid, o lo puedes ver en los diferentes mundos, siempre esta noción heurística estaba informando la producción de tecnología. Por tanto, con todas las críticas a todas las civilizaciones pasadas que podamos hacer, ninguna ha sido tan destructiva de la vida como esta civilización, porque ninguna tenía un principio cosmogónico dualista, ontológicamente dualista, como tiene esta. Eso tiene mucho que ver con la destrucción de la vida planetaria hoy, porque estamos hablando de un sistema donde toda la tecnología se está produciendo con la racionalidad del dualismo cartesiano. Bueno, ¿por qué hago todo este recuento? Para mostrar que entonces, si esas formas de dominación que se expanden a las Américas no existían en las Américas y son nuevas en el primer momento de la expansión colonial, entonces lo que yo le decía a Wallerstein y Arrighi es que entonces el concepto de sistema mundo habría que revisarlo y no se puede dejar como si fuera un sistema puramente económico, sino que tienes que dar cuenta de que todas esas relaciones de dominación no existía en el resto del mundo. Es decir, no podemos caer en la falacia eurocéntrica que la historia local europea es historia mundial. Esa es una de las grandes falacias eurocéntricas. Pensar que lo que pasa en Europa localmente pasa en el resto del mundo automáticamente. Y eso es una gran falacia. El resto del mundo vivía bajo otras lógicas, otras civilizaciones, otros mundos en esa época. Y por tanto, asumir que lo que ocurría localmente en Europa era lo que ocurría en las Américas y en todas partes, es una presuposición muy eurocéntrica, porque es como asumir que lo que ocurre en Europa es lo mismo que ocurre en todos lados. Y no ver que en otras partes del mundo ocurrían otras cosas, peores o mejores, dependiendo, eso es irrelevante como discusión, pero que ocurrían otras cosas, que eran diferentes, que no eran iguales. Y por tanto, tienes que incluir ahí en la conceptualización del sistema mundo no solamente el capitalismo, sino también el patriarcado, el racismo, el ecologicidio, el dualismo cartesiano, el epistemicidio, etc. O sea, tienes que incluir ahí la dominación eurocéntrica en el plano del conocimiento y la epistemología. Es decir, por eso yo arriesgo de sonar ridículo. Siempre hablo de un sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Si después de todo lo que yo he dicho, vuelvo y les digo a ustedes, el capitalismo global, ¿verdad? Me estoy contradiciendo. Yo estoy diciendo que si vivimos en una civilización que se constituye como cartografía del poder mundial, en un sistema mundo, porque es un sistema global, que hoy día es planetario, ¿bien? Porque este sistema mundo fue expandiéndose y destruyendo todas las civilizaciones existentes hasta 1492. Fue poco a poco expandiéndose, ya para principios del siglo XX se había cargado todas las otras civilizaciones en el mundo, y esta civilización se hace planetaria. Por eso la noción de choque de civilizaciones
es una noción absurda, porque no existen otras civilizaciones fuera de esta. Todos estamos dentro de esta. Que hay otras culturas que han sobrevivido a la conquista, que hay lenguas que han sobrevivido a la conquista, que hay identidades que han sobrevivido a la conquista, por supuesto que sí. Pero las civilizaciones que producían a esas culturas, todas han sido destruidas. Todas. No existe ya la materialidad civilizatoria que produce todas esas culturas a escala planetaria. Destruyeron todas las civilizaciones existentes. Por eso la expansión colonial europea no es solamente la expansión de un sistema económico, es la expansión de una civilización y la destrucción de muchas civilizaciones a escala planetaria. Entonces, en ese sentido estamos hablando de un paquete de relaciones de poder. Estamos hablando de un sistema mundial que se articula a través de una multiplicidad de jerarquías de poder y que el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Si el capitalismo es genocida, ecologicida, feminicida, epistemicida, es porque está organizado ya desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. No sé si me sigue. En otras palabras, estas lógicas no son superestructurales, son constitutivas de cómo funciona el sistema capitalista. El sistema capitalista es racista, por eso tanto genocidio. El sistema capitalista es patriarcal, por eso tanto feminicidio, por eso tanta dominación de género a escala planetaria. El sistema capitalista es dualista cartesiano, por eso tanto ecologicidio. El sistema capitalista tiene todas unas lógicas de organizarse que vienen de la modernidad occidental. O sea, la modernidad occidental es constitutiva de cómo se organiza el capitalismo. Si nosotros no vemos eso, vamos a estar luchando a ciegas contra el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando que estamos luchando contra un sistema económico y no nos damos cuenta que estamos bregando con un monstruo de 7, 8 y quizás hasta 15 cabezas. No sé si me sigue. Entonces, cuando tú haces una lucha de liberación, como ocurrió en el siglo XX, donde pensábamos que, oye, aquí me incluyo, porque yo también con mi edad participé de este paradigma por muchos años y asumía, bueno, que lo fundamental era la lucha de clases, el sistema económico capitalista, y si resolvemos eso, lo demás se resuelve. ¿Bien? Pues no solamente no se resolvió lo demás, ni siquiera resolvimos lo que propusimos resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te organizas contra el capital, reproduciendo las lógicas de dominación de la modernidad occidental, vas a reproducir todo contra lo cual estás luchando. Si yo me organizo contra el capital, con lógicas racistas, con lógicas sexistas, con lógicas dualistas cartesianas, ¿no?, con lógicas homofóbicas, etcétera, etcétera. Cuando abres los ojos, estás reproduciendo todo contra lo cual estás luchando. Entonces, la lucha contra el capital se corrompe. ¿Por qué? Al final, estás reproduciendo todas las lógicas que son constitutivas de la organización de ese capitalismo. Entonces, el giro de colonial plantea un cambio en la geografía de la razón, ¿no? En lugar de ver Europa expandiéndose, vamos a ver Europa llegando. ¿Y qué pasa ahí en términos de cómo conceptualizamos el sistema global en que estamos metidos? ¿Cuáles son las consecuencias teóricas, ¿no?, de cómo conceptualizar la cosa? Por tanto, una de las consecuencias es que estamos hablando de una cartografía del poder más amplia, de una multiplicidad de relaciones de poder, por eso hablamos de una civilización, pero tiene consecuencias políticas, porque ya significa que no va a ser suficiente luchar contra el capitalismo si al organizarte contra él reproduces las mismas lógicas que lo organizan. Es decir, tienes que organizarte contra el capitalismo de manera antirracista, de manera antisexista, de manera antiecologicida, ¿no?, de manera ecológica, ¿no?, de manera, o sea, tienes que ir sobre las lógicas de dominación de la civilización occidental. ¿Para qué? Para
transformar la manera como estamos organizándonos políticamente contra este sistema. Porque los medios definen los fines. Si tú te organizas de manera sexista o de manera racista contra el capital, tú vas a crear estructuras de dominación nuevamente sexistas, racistas, etcétera, que van a volver a reproducir contra lo cual estás luchando, porque como no es un sistema económico, es una civilización con un sistema económico, y ese sistema económico ya está organizado desde adentro con esas lógicas civilizatorias, pues va a reproducir otra vez todo contra lo cual estás luchando. Esa es una de las lecciones que desde el giro decolonial nosotros sacamos desde el punto de vista de cómo descolonizar el paradigma sobre lo cual hemos montado el proyecto de la izquierda. Es decir, el paradigma eurocéntrico, occidentalocéntrico, sobre el cual hemos montado eso. ¿Y cómo salirnos de eso? Entonces hemos planteado, bueno, tenemos que identificar la cartografía del poder en que estamos metidos, que no se agotan en simplemente un sistema económico, sino que tiene una multiplicidad de ejes. Yo en mi trabajo sobre el tema identifico 15 jerarquías de dominación. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la organización espacial, sí, que tiene que ver, mucho que ver con la discusión sobre la transformación urbana aquí en Pontevedra. Uno de los temas que yo identifico es eso, porque en muchos lugares tenemos una manera de organizar el espacio que también es ecologicida, porque no toma en cuenta la calidad de vida de los seres humanos y de la vida en general, sino que estamos construyendo ciudades contaminantes, con carros por todas las esquinas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una lógica civilizatoria de la modernidad que nos lleva por ese camino donde nosotros no estamos mirando la vida en su plenitud, sino que estamos mirando lógicas de organizar el espacio que llevan dentro de sí estas lógicas destructivas de la vida que he mencionado, que son muy cartesianas en su matriz y que a su vez, al empatarse con las lógicas de acumulación de capital, ganancia, etc., cuando abres los ojos, tienes una máquina devoradora de la vida. De la vida en todos sus sentidos, ¿no? Humana y no humana. Entonces, por tanto, una de las consecuencias políticas es la necesidad de que en la lucha, la lucha ya no puede ser una lucha meramente anticapitalista, tiene que ser una lucha antisistémica, porque tiene que ser una lucha que dé cuenta de la multiplicidad de relaciones de dominación, que no sea solamente económica, sino entender que eso que llamamos lo económico ya está organizado con estas otras lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, hablamos, en ese sentido hablamos de una crisis civilizatoria. Es decir, lo que vivimos hoy no es solamente una crisis económica, es que es una crisis civilizatoria, porque estamos hablando de una crisis que va en todas las dimensiones de la vida, incluyendo también las formas de autoridad política. Por ejemplo, una de las formas de autoridad política que ha sido privilegiada por la modernidad occidental es el concepto de Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación. Ese concepto de Estado-Nación ha creado más problemas que soluciones. Ese concepto de Estado-Nación es una gran ficción. No existe en ninguna parte del mundo. No existe tal cosa como identidad de Estado que se corresponde de uno a uno con la identidad de una población. Eso no existe en ningún lado. En ninguna parte del mundo. Parte de lo que nos pasó en las luchas de liberación nacional del tercer mundo es que éramos anticoloniales, pero no decoloniales. Éramos anticoloniales, pero no decoloniales. Es decir, luchamos y derrotamos al imperialismo, pero a la hora de construir algo nuevo, imitamos los modelos del norte. Y volvimos a meter ahí el Estado-Nación. El mismo que las mismas lógicas opresivas que nos oprimían, las volvimos a reproducir de cara para adentro, ¿no? Y luego, claro, eso articulado a la corrupción de élites que se convirtieron en las élites intermediarias de la dominación ahora neocolonial, ¿no? Del primer mundo sobre el tercer mundo, ¿no? Y tienes ahora estados formalmente independientes que siguen siendo dependientes de los países imperialistas que eran
los países que antes eran los países colonizadores, pero que ahora aparece como si estos países fueran formalmente independientes. En realidad no lo son. Y en realidad tienes élites incrustadas en estos estados por todo el tercer mundo, que son intermediarios entre ese gran capital occidental y sus poblaciones. Entonces tienes la reproducción de todo contra lo cual estabas luchando. Entonces tú luchas contra el poder de imperialista, lo derrotas, y ahora cuando llegas al poder reproduces otra vez el mismo esquema de Estado-Nación. Y ahora le haces a otro lo que te hicieron a ti. No sé si me sigue. Fíjense cómo en América Latina recientemente los movimientos indígenas se han movido en una dirección diferente. Han planteado cambios constitucionales en Ecuador y en Bolivia con el concepto de plurinacional. ¿Bien? Paréntesis, cuando digo plurinacional no estoy hablando de Podemos, ¿bien? Porque aquí Podemos se apropió de esto de lo plurinacional y realmente como de cara a la izquierda no se ve bien que digan que son multiculturales liberales, porque eso es lo que es el proyecto de Podemos, un multiculturalismo liberal, anglosajón, de británico-americano. Eso es lo que ellos están realmente planteando. Lo que pasa es que no te lo van a decir así porque no suena bien, no suena progre, y usan el concepto de América Latina y los indígenas de plurinacional. Y en realidad no están hablando de lo plurinacional, están hablando de un multiculturalismo liberal. ¿Qué es el multiculturalismo liberal de Gran Bretaña o los Estados Unidos? Pues es lo siguiente: yo te reconozco en tu diferencia, te doy migajas para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando el blanco americano o el blanco británico o Madrid, aquí en este caso, ¿no? Aquí Madrid sigue mandando. Entonces, es un reconocimiento superficial al tema de las identidades y, por tanto, sin soberanía alguna de los pueblos. Es la violación rampante de la soberanía de los pueblos. Eso es lo que es el proyecto de Podemos. A pesar de que, y eso se vio claramente en el caso de Catalán, ¿no? Donde se vio claramente de qué se trata su proyecto. En el caso catalán, ahí se sacaron la careta, ¿no? Y estaban todos del lado de la Constitución de 78 y del Estado españolista contra Cataluña. Después de haberse llenado la boca hablando contra la Constitución de 78 y todo eso, terminaron todos del otro lado. Bien, entonces, aclaro eso porque aquí hay una confusión a partir de esto que... Porque ellos han introducido este concepto de plurinacional de los indígenas latinoamericanos aquí y ahora, qué sé yo, puede sonar a repetición de lo que ellos dicen, pero no tiene nada que ver. Ellos, cuando los indígenas latinoamericanos hablan de plurinacional, están hablando, en primer lugar, del diálogo que se pueda a partir de la soberanía de los pueblos. Es decir, el primer paso es la soberanía de cada pueblo. Luego podemos empezar una conversación de lo que tú quieras, pero primero la soberanía de los pueblos. Que cada pueblo decida, se va, se queda, cómo se queda, etc. ¿Bien? Cómo se va, cómo se queda, que eso lo decían los pueblos, que eso no está en manos de nadie decidir eso, sino de cada nación. Por eso habla de plurinacional. Y desde ahí se puede comenzar otro tipo de conversa, ¿no? Otro tipo de conversación. Pero ese concepto ellos lo lanzan precisamente los indígenas en América Latina, precisamente como cuestionamiento al concepto de Estado-Nación. Porque ¿qué significa en América Latina el Estado-Nación? Un Estado, una nación, una identidad. Pues en la práctica es el blanco criollo que se apropia del concepto de la identidad nacional y todo el que no entre en esa representación queda fuera, queda excluido, queda inferiorizado. Y es lo que le ha pasado toda la vida a los pueblos indígenas y a los pueblos afro en las Américas. Por eso ellos hablan de plurinacionalidad, para romper la idea de Estado-Nación como la forma única y exclusiva de autoridad política. Porque esa forma es inherentemente racista y excluyente. ¿Bien? No hay Estado-Nación que no sea excluyente, porque la misma manera como se organiza el Estado-Nación ya lleva en sí mismo una lógica excluyente de aquel que no entra en la identidad hegemónica, ¿no? Entonces, el caso kurdo tiene el concepto de confederación de pueblos, ¿no? Como otra manera de pensar la autoridad política más allá de esto del Estado-Nación. Menciono esto para un poco
llamar la atención de todas las cosas que tenemos que enfrentar y descolonizar a la hora de hacer un proyecto de liberación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque parte de lo que pasó con el socialismo del siglo XX y los movimientos de liberación nacional era que éramos antiimperialistas, anticoloniales y hasta anticapitalistas, pero no éramos decoloniales. Seguimos con el paradigma eurocéntrico de hacer las cosas y de pensar las cosas. Y cuando abrimos los ojos estábamos reproduciendo todo contra lo cual estábamos luchando. Y entonces cuando abre los ojos, el proyecto se corrompió. ¿Bien? El proyecto se corrompió. Por supuesto que hay agencias del imperialismo en la destrucción de los proyectos políticos de izquierda en el siglo XX. Claro que sí, pero tenemos que mirar también para adentro. Nuestros propios límites, nuestros propios errores, nuestros propios paradigmas y empezar a pensar de cara al siglo XXI aprendiendo de los errores que hicimos allá. ¿Por qué digo esto? Esto yo lo digo continuamente en Cataluña. Si vas a hacer una república de cara al futuro en Cataluña, primero, la república ya no debería repetir a España. Es decir, si tú vas a hacer una república para acabar con, a romper con España, para hacer otra España a escala más pequeña, no avanzamos mucho. Se trata de hacer algo distinto, diferente y mejor que lo que ha sido España. España es el modelo de Estado-Nación, ¿no? Con todos sus límites y su... porque el ideal del Estado-Nación es Francia, que es la aniquilación de todas las naciones y de todas las lenguas y todo. Francia es el modelo. Pero miren, imagínense que ahí se aniquilan casi todas las naciones, pero miren a Francia hoy con el tema del Estado-Nación. Tienen unos problemas enormes porque el concepto de Estado-Nación es un mito. Tienes ahí cantidad de poblaciones que no entran en el esquema de la nación francesa, de cómo ellos la construyen, que quedan por fuera. Y estamos hablando de gente nacida y criada allí de tercera y cuarta generación. Y todavía mira los problemas que esa estructura de autoridad política genera al punto, mira los problemas que tienen en Francia hoy con respecto a poblaciones que no son migrantes, que son gente que ha estado allí toda la vida, pero que no entran en la definición oficial, y mira todos los conflictos que hay en Francia hoy, ¿vale? Con todo el exterminio de naciones que ha hecho Francia, ¿bien? El caso del Estado español es el intento de exterminio fracasado, ¿bien? Porque el Estado español también ha intentado hacer lo que hizo Francia, pero fracasó por razones históricas que no voy a entrar ahora, pero... el tema es que el concepto de Estado-Nación, miren todos los problemas que crea, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, en Cataluña hoy, yo digo, oye, no le hagas a otros lo que España te ha hecho a ti. Por tanto, de cara a la República Futura Catalana, hay que descolonizar el concepto de Estado-Nación. Plantéate otra cosa, para que no le hagas a gente en el territorio catalán hoy, gente que ha estado allí 500 años, por ejemplo, los gitanos catalanes, han estado ahí 500 años, los gitanos catalanes. 500 años. ¿Por qué no entra el gitano catalán en el concepto de la nación catalana? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Vale, hay que descolonizar esa identidad de alguna manera para que un gitano tenga un espacio dentro de eso que sería la futura República Catalana. Entonces, no hagas de cara al futuro, ¿no?, lo que España te ha hecho a ti, no hagas otra España. Para superar a España, entonces te tienes que plantear otra forma de autoridad política distinta, que no es el Estado-Nación ya común y corriente que ya conocemos. Y para descolonizar el concepto de república, ya no es suficiente decir república y punto, ni es suficiente tampoco decir república anticapitalista y punto. Tendrías que hablar de una república antisistémica, para dar cuenta de la multiplicidad de relaciones de dominación, en la cual, entonces, para de cara a ser un proyecto de república progresista que avance cosas, ¿no? Y no una república más en Europa que va a ser lo mismo que hacen todas, ¿no? Entonces, estoy llamando la atención a esto, un poco para llamar la atención al hecho de cómo el giro decolonial tiene implicaciones teóricas, pero políticas también, de cara a los proyectos de liberación en el siglo XXI. En términos de ya de la epistemología hegemónica, parte de lo que nos pasa tiene que ver con el hecho de que
Si se fijan, hasta ahora la epistemología o las estructuras de conocimiento de la modernidad privilegian hombres occidentales de 5 países. Si ustedes se van a una universidad occidentalizada y ustedes van a un salón de clase, en cualquier disciplina de las ciencias sociales o las humanidades, usted va a leer allí un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y secundariamente un italiano. Hombres, todos, hombres. ¿Bien? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que en la universidad occidentalizada la epistemología que se privilegia es una epistemología de hombres occidentales de 5 países? ¿Y qué pasa con el resto del mundo? ¿Y dónde está Castelao, por ejemplo? ¿No? ¿Y dónde está Rosalía, por ejemplo? ¿No? ¿Y dónde están todos los pensadores y pensadoras críticas del resto del planeta? ¿Dónde está Blas Infante? Eso es para hablar de los que están por aquí cerca, ¿no? ¿Dónde está Kwame Nkrumah? ¿Dónde está Silvia Rivera Cusicanqui? ¿Dónde está Sylvia Winter? ¿Dónde están Angela Davis? ¿Dónde está? O sea, podemos ir sobre la lista. ¿Dónde está esa gente? No aparecen por ningún lado en la epistemología moderna. ¿Por qué? Porque esa epistemología es racista y sexista al mismo tiempo. Es una epistemología que va a inferiorizar a todos los pueblos a escala planetaria y a todas las mujeres, incluyendo a las mujeres de los 5 países. Por eso cuando usted va a un aula de sociología, antropología, filosofía, historia, arte, historia del arte, historia de la ciencia, no importa dónde usted se vaya, usted va a leer, los nombres cambian en cada disciplina, pero las nacionalidades y el género es el mismo. Son hombres de 5 países occidentales. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, hay varias posibles explicaciones. Una primera es decir, bueno, normal, porque los hombres occidentales de esos 5 países tienen superioridad genética sobre el resto del planeta, ¿no? Eso ya estaríamos en el racismo puro y duro biologicista, ¿no? O la otra posible explicación, bueno, pues por supuesto, porque la civilización de estos hombres occidentales de 5 países es superior a las civilizaciones del resto del planeta. Y estamos ahora en otro tipo de racismo, el racismo culturalista, ¿no? Pero si no queremos caer en ese tipo de narrativa, estamos forzados a hacer una pregunta histórico-mundial. Y es, ¿cómo es posible que hombres de 5 países hoy día hayan monopolizado la autoridad y la legitimidad del conocimiento en las universidades a escala planetaria? Y que la base epistemológica de esas universidades, que yo le llamo occidentalizada, porque no dije occidental, dije occidentalizada, porque te la encuentras en Dakar, en Nueva Delhi, en Río de Janeiro, en Beijing, donde quiera que va, está la universidad occidentalizada. Usted entra a un salón de clase y usted va a leer los mismos tipos de los 5 países, ¿no? Los mismos. Entonces, estamos hablando de una estructura global, ¿no? La universidad occidentalizada es una estructura global del sistema mundo, que crea y genera las élites occidentalizadas a escala planetaria que van a hacer de alguna manera el trabajo para el sistema. ¿Bien? Entonces, tienes en esas estructuras epistémicas, para mí tienen nombre y apellido, por eso le llamo racismo, sexismo epistemológico. Ahora, ¿de dónde nace eso? Bueno, necesariamente hay que hacerse una pregunta histórico mundial. ¿Cuándo, en qué momento, cómo ocurrió que hombres occidentales de 5 países monopolizaran y la legitimidad de la autoridad de conocimiento a escala planetaria? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo en mi trabajo identifico 4 genocidios epistemicidios en esa historia. 4 genocidios epistemicidios. ¿Bien? El primero, y no voy a tener tiempo de elaborar todo eso aquí, pero el primero es la conquista de Al-Ándalus, ¿no? Donde en la conquista de Al-Ándalus queman bibliotecas, queman los documentos, bibliotecas, etcétera. Si se recuerdan, la biblioteca más grande en la época del siglo XV
O sea, habían bibliotecas enormes. Por ejemplo, Granada tenía 250.000 libros. Por ejemplo, la Biblioteca de Córdoba, unos siglos antes, tenía 500.000. Bien, entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿No? La biblioteca más grande en la época en Europa no llegaba a 1.000 libros. Bien, no llegaba a 1.000 libros. Entonces, llamó la atención a la desigualdad en la producción de conocimiento, ¿no?, que había entre estas dos civilizaciones. Cuando la cristiandad va y coloniza al Andaluz, pues va y destruye no solamente seres humanos, etcétera, sino también bibliotecas. Es una manera de inferiorizar el conocimiento. Los métodos de conquista de Al-Ándalus se la llevan a las Américas y tenemos un segundo genocidio, epistemicidio. Genocidio es destrucción de seres humanos, ¿no? Epistemicidio, destrucción de conocimiento. Y en las Américas queman también las bibliotecas de los aztecas, de los mayas, de los incas, etcétera, en la colonización de las Américas. Bien. Luego tenemos otro tercer genocidio, epistemicidio, que es en la conquista de África, ¿no? Y el secuestro masivo de africanos y transportación forzada para ser esclavizados en las Américas. Entonces tenemos un cuarto genocidio epistemicidio, que es el genocidio epistemicidio de mujeres quemadas vivas acusadas de brujas. Bien. Entonces, tenemos cuatro genocidios epistemicidios que están ocurriendo al mismo tiempo entre 1450 y 1650, en esos 200 años que algunos historiadores llaman el largo siglo XVI, que es el momento de la formación del mundo capitalista, moderno, etc. Ese momento de expansión colonial europea, tienes cuatro genocidios epistemicidios que están ocurriendo al mismo tiempo y que cuando empiezas a ver los articulados y empiezas a ver que los que están matando mujeres aquí son los mismos que están colonizando, secuestrando africanos aquí, y son los mismos que están quemando bibliotecas en Al-Ándalus, y son los mismos que están colonizando indígenas en las Américas, entonces te tienes que hacer una pregunta, y es, ¿quiénes son los actores de esto? ¿No? ¿Quiénes son los que están, los actores de ese proceso? Porque están, son los mismos actores que están al mismo tiempo operando en estos cuatro genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI. Y entonces, estos actores son fundamentalmente las élites de los imperios occidentales, que en un primer momento era la Península Ibérica, Portugal y España, ¿no? Portugal y España. Y luego, en un segundo momento, tiene la entrada de los británicos, los franceses y los otros imperios del norte de Europa, que entran en el botín, ¿no?, en el saqueo colonial por todas partes, y terminan desplazando a la Península Ibérica, porque ya en el siglo XVII, con la Guerra de 30 Años, Holanda deja a España, la subordina, ¿no?, en esta estructura de dominación mundial. ¿Por qué voy sobre esta historia? Porque no podemos discutir de filosofía y epistemología sin discutir de las conquistas, ¿no?, epistemicidas y genocidas de la cual hemos estado hablando. Porque luego, cuando tienes el fundador de la filosofía moderna, que es René Descartes, que dice yo pienso, luego existo, a mediados del siglo XVII, ese yo va a decir, el planteamiento de Descartes es así, para decirlo de una manera simplificada, yo pienso, lo existo. Hay un yo que va a ser el nuevo fundamento del conocimiento. ¿Bien? Y que va a decir Descartes que va a producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Es decir, ese yo se va a concebir equivalente al conocimiento de Dios. Es un yo, si le quieres llamar, idolátrico, que se piensa como Dios en la tierra, ¿no? Entonces, ese yo, para poder argumentar que produce un conocimiento como Dios verdadero, con letra mayúscula, más allá del tiempo y el espacio, ¿no?, y más allá de cualquier particularidad en el mundo, pues necesita dos argumentos. El primero, el dualismo ontológico, mente-cuerpo. Él va a decir que la mente es una sustancia diferente al cuerpo y que la mente flota, es una cosa etérea que flota, separada del cuerpo. ¿Por qué él necesita el dualismo ontológico para hacer el reclamo del yo idolátrico que produce un conocimiento equivalente a Dios? Por lo siguiente, una razón muy sencilla. ¿Qué pasa si los seres humanos pensamos desde nuestra
mente en cuerpos. Si no hay dualismo ontológico y nuestro cuerpo y nuestra mente pertenecen a una sola unidad, entonces no podemos pensar desde el ojo de Dios. Entonces ese yo no puede pensar como si fuera Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos finitos y pensamos desde un cuerpo, desde particularidades en el mundo. No pensamos desde el ojo de Dios, desde una nube flotando, ¿no? Y el segundo argumento que él necesita es el solipsismo metodológico. Es decir, el sujeto se hace preguntas y se las contesta en un monólogo interno hasta llegar a la certeza del conocimiento. Para poder llegar a la certeza del conocimiento, ese yo va a hacerse un monólogo interno de preguntas y respuestas hasta llegar allí, ¿no? ¿Qué pasa si los humanos producimos conocimiento dialógicamente en relaciones sociales con otros seres humanos y no como un proceso de monólogo interno? Pues se te cae el argumento del ojo de Dios, porque entonces tú produces conocimiento en un momento histórico particular y en una sociedad particular, y por tanto tú no puedes reclamar que tienes un conocimiento más allá del tiempo y el espacio como Dios. ¿Bien? Tan sencillo como eso. Pero ese mito cartesiano sigue siendo lo que sigue informando en las universidades occidentalizadas qué es conocimiento científico y qué no es conocimiento científico. Y eso es un gran mito que no existe en ninguna parte, porque nadie produce conocimiento fuera de un cuerpo y fuera de tiempo-espacio, fuera de una localización histórica y social particular en el tiempo y en el espacio. Pero por eso necesita el dualismo, donde la mente está separada del cuerpo, para poder argumentar que puede producir un conocimiento que no está determinado por un cuerpo, y necesita el solipsismo metodológico para poder argumentar que el conocimiento que produce ese yo no está determinado ni por una sociedad ni por un momento histórico, ¿bien? Sino que es un monólogo interno consigo mismo. Entonces, la pregunta que hace un filósofo de liberación como Enrique Dussel, que estuvo de paso por aquí hace unos años en una de las congresos de filosofía que hizo el Aula Castelao en los años 90, si no me equivoco, pues Enrique Dussel, filósofo de liberación de América Latina, siempre pregunta, bueno, ¿y quién es ese yo que está hablando por Descartes? ¿Quién es ese yo? ¿Quién es Descartes? ¿Desde dónde piensa Descartes? ¿No? Trata de situar a Descartes, a René Descartes. Y lo que dice Enrique Dussel es, bueno, ese yo idolátrico, ese yo pienso, luego existo, esa pretensión de que alguien a mediados del siglo XVII diga que mi conocimiento, el conocimiento de ese yo es equivalente al conocimiento de Dios, que es verdadero más allá de tiempo y espacio, esa arrogancia no es otra cosa que el yo imperial hablando. Es decir, el yo pienso, luego existo, está precedido por 150 años de yo conquisto, luego existo. Es decir, el yo conquisto, luego existo, es la condición de posibilidad del yo pienso idolátrico, luego existo. Sin el yo conquisto, luego existo, no habría el yo idolátrico del yo, luego existo. Yo pienso, luego existo. Es decir, el yo conquisto precede el yo pienso idolátrico. ¿Bien? Pero le voy a añadir algo aquí a Dussel, y es que han habido muchos yo conquisto en la historia. ¿Por qué este en particular devino un yo pienso idolátrico? Porque el yo conquisto está mediado, entre el yo conquisto y el yo pienso idolátrico hay una mediación, y es el yo extermino, luego existo. Es el yo extermino el epistemicidio y el genocidio. De estos cuatro genocidios y epistemicidios, el que está es constitutivo a la transformación del yo conquisto en un yo idolátrico. ¿Bien? Entonces, el yo extermino media entre el yo conquisto y el yo pienso idolátrico. Entonces, ese yo extermino es los cuatro genocidios epistemicidos que he mencionado aquí. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Descartes está escribiendo y dice, yo pienso, luego existo, y dice que este yo es un yo que piensa desde el ojo de Dios, etcétera, etcétera,
En el sentido común de la época, a nadie se le ocurría pensar, qué sé yo, pudiera ser un musulmán o un judío después de la conquista del Andalus. A nadie se le ocurría en la época, qué sé yo, pudiera ser un africano después de la conquista de África. A ese yo tampoco se le ocurría a nadie que pudiera ser un indígena de ninguna parte del mundo después de la conquista de las Américas. Y a ese yo tampoco a nadie se le podía ocurrir que fuera una mujer, ni siquiera una mujer de los cinco países. ¿Bien? ¿Quién queda? ¿Quién queda ahí como el yo cartesiano? Si en el sentido común de la época, después de los cuatro genocidios epistemicidios, nadie de ninguno de esos pueblos era parte de ese yo que va a tener ahora el privilegio epistémico, ¿no? De en la producción de conocimiento. Queda el hombre occidental, pero ya no es cualquier hombre occidental, porque está escribiendo después de la guerra de los 30 años. Ahora es hombres occidentales al norte de los Pirineos, ¿vale? Porque está escribiendo después de la guerra de 30 años, donde ya la península ibérica ha quedado desplazada, ¿bien? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con los sistemas de dominación y la civilización que hemos nombrado aquí como una civilización, el sistema mundo capitalista patriarcal, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, moderno colonial? ¿Qué tiene que ver esto que estoy hablando en el plano epistémico con ese otro sistema? Pues tiene todo que ver. Porque si yo sé, en mi privilegio epistémico, ¿no? Yo soy superior a ti porque mi conocimiento es superior al tuyo, ¿no? Mi conocimiento es del ojo de Dios, ¿no? El tuyo es particularista. Ya mismo vamos a terminar, compañera. Dame dos minutos. Dame dos minutos y terminamos, ¿vale? Y lo abrimos a discusión. En ese proceso donde tenemos la construcción de superioridad e inferioridad en el plano de la epistemología, donde unos sujetos producen un conocimiento equivalente a Dios y otros inferiores porque son particularistas, ¿no? Ese es el argumento que se va a usar, ¿no? Entonces, vamos a tomar el siglo XVI. Cristianízate o te mato. Ese era la consigna con la cual fueron y conquistaron muchas partes del mundo, incluyendo la conquista del Andalus, la conquista de las Américas, etc. Cristianízate o te mato. Mi conocimiento es superior al tuyo. Yo sé mejor que tú qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para ti. Y como yo sé eso mejor que tú, yo trato de persuadirte que te conviertas a la cristiandad. Pero como tú no te quieres convertir porque estás resistiendo la conversión, entonces voy a tener que acudir a la violencia, te voy a tener que matar para salvar tu alma de tu barbarie. Ahí tienes la racionalidad y el argumento tautológico que va a justificar los genocidios. Tú tienes un conocimiento inferior al mío, yo te trato de persuadir, tú no estás convencido, tú resistes, entonces voy a tener que usar la fuerza y si te tengo que matar para salvar tu alma de tu barbarie, te mato. En nombre de la cristiandad, en nombre de la salvación de tu alma, te mato. ¿Vale? Quemo viva a las mujeres. Mato indígenas en las Américas. Mato judíos y musulmanes. ¿No? En nombre de la salvación del alma. Y quedo bien a los ojos de Dios, porque yo estoy haciendo un trabajo, ¿no? De llevar el mensaje de Dios por toda la tierra. Siglo XIX. Civilízate o te mato. Fíjense que en el 16 es cristianízate o te mato. Tú tienes una espiritualidad o una identidad espiritual que es inferior a la mía, yo sé lo que es mejor. Tú eres un infiel o tienes una espiritualidad que está más cerca del diablo que de Dios y yo te trato de persuadir, pero tú no eres persuadible, entonces te mato, ¿vale? Siglo XIX, civilízate o te mato. Tú eres un obstáculo al progreso, a la civilización. ¿No? Mi conocimiento es superior al tuyo, por tanto yo trato de persuadirte que te cambies como tú te viste, que dejes esos rituales raros, que dejes las supersticiones, que te hagas cientificista, que te hagas, mira, millones de indígenas en el planeta asesinados a nombre de civilízate o te mato. Tú eres un obstáculo al progreso, yo te trato de persuadir por las buenas, pero no eres persuadible, resiste,
Entonces te voy a tener que matar en nombre de la civilización y el progreso. ¿Vale? Millones de indígenas en el mundo asesinados a nombre de civilización y progreso. En el 19. En el 20. Desarróllate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, a pesar de que el subdesarrollo en muchos países y la pobreza del mundo tiene que ver con todo ese sistema de dominación de ya varios siglos, ¿no? Desde 1492, de dominación imperialista colonial sobre los pueblos, pero ahora tú eres un subdesarrollado. Hay algo mal en tu cultura. Tú tienes que aprender lo que es el desarrollo. Aquí está la receta. Abre los mercados al capital transnacional, ofrece mano de obra barata, ofrece recursos naturales baratos al capital transnacional y algún día llegarás a ser como nosotros los occidentales, los desarrollados, ¿no? Ah, tú resistes. Bueno, pues vamos a tener que usar la fuerza porque tú eres un obstáculo al desarrollo. Y ahí tienes la organización de golpes de Estado a escala planetaria por los imperialismos occidentales en todo el mundo. Millones de seres humanos desaparecidos, asesinados a nombre de desarróllate o te mato. ¿Bien? Millones. ¿Vale? En Indonesia, en 1965, en el golpe de Estado organizado por la CIA, en el año 65, en el primer mes mataron a 1 millón de personas. Solamente en Indonesia, el primer mes del golpe de Estado. En el año 65. Solo para dar una idea de que estamos hablando de millones de seres humanos. No estamos hablando de 2 o 3 miles aquí o allá. Estamos hablando de una escala enorme de millones de personas a escala planetaria. A nombre de desarróllate o te mato. ¿No? Mi conocimiento es superior al tuyo. Yo te trato de persuadir que tú eres un desarrollado, que para desarrollarte esta es la receta, tienes que seguir estas políticas. Tú resistes. Tú no estás de acuerdo. Vale, entonces en el nombre del desarrollo y para sacarte y salvarte de tu subdesarrollo y tu barbarie, entonces yo voy a hacer golpes de Estado para poner dictaduras militares desarrollistas por todo el planeta. Que abran las compuertas al capital transnacional, capital financiero, para superexplotar el planeta a escala planetaria, ¿vale? Siglo XX, democratízate o te mato. Democratízate o te mato. Tú eres autoritario. No te dicen que esas dictaduras militares las pusieron ellos durante la época de desarrollate o te mato, ¿no? Pero ahora tú eres un autoritario, ¿no? Entonces, yo te vengo a enseñar democracia. Y yo vengo con tanques, aviones, bombas, etcétera, a enseñarte democracia, ¿no? Entonces, como mi conocimiento es superior al tuyo, ¿no? Hombres occidentales de 5 países, yo tengo las políticas que te van a llevar a ti a aprender desarrollo, democracia, todas estas cosas, ¿no? Y si vengo con tanques, vengo con aviones, porque como tú resistes, entonces yo estoy justificado en imponer sobre ti toda una maquinaria militar, ¿no? A nombre de democratízate o te mato, ¿no? ¿Por qué pongo estos ejemplos? Millones de personas asesinadas desde el año 2003 hasta hoy. Todas esas invasiones militares que están habiendo en el Medio Oriente a nombre del democratízate o te mato, ¿no? Fíjense que estamos hablando de la muerte de millones de personas. Y fíjense que esto se está haciendo a nombre de qué, a nombre de la superioridad epistemológica de hombres occidentales de 5 países sobre el resto del planeta. Por eso es que yo digo, la epistemología eurocéntrica, ese privilegio de hombres occidentales de 5 países sobre el resto del planeta, está imbricada con la dominación imperialista colonial a escala global. Ambas van juntas. Por eso es que esa epistemología, que es muy provincial, disfrazada de universal, sigue viva y sigue ahí. Y cuestionarla es una lucha tenaz de cara al futuro, porque esas estructuras están ahí por una razón. Porque esas estructuras de conocimiento que privilegian hombres occidentales de 5 países, es decir, esas estructuras de conocimiento racistas, sexistas, están ahí porque están imbricadas con las políticas imperialistas, colonialistas, capitalistas, patriarcales a escala global. Y no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de vida o muerte para millones de personas a escala planetaria.
Por eso es que decimos, el giro de colonial no es una opción. Descolonizarnos de, este, de esta colonialidad del poder, de esta colonialidad del saber y de esta colonialidad del ser, no es una opción, es una necesidad. O nos descolonizamos de eso, o la vida humana en el planeta Tierra tiene los días contados. Pero no solamente la humana, no sabemos cuántas especies se van con la vida humana, ¿no? Entonces estamos hablando de una cosa muy seria, de vida o muerte. Suena dramático, pero en eso estamos. Estamos en un momento de la historia donde o damos el salto y nos descolonizamos de este mundo, esta civilización de muerte, como dicen los indígenas del mundo, o tenemos los días contados. La vida en el planeta Tierra tiene los días contados. Por eso, la descolonización no es una opción, es una necesidad. Muchas gracias.